tired of the 9 to 5 in the city light. Hey, darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags, make a count, honey, come on now and take my hand. Yeah, we only get one life, I wanna make it count, honey, come on now and take my hand. Esta asociación se creó hace unos 10 años, que hoy vamos a festejar el cumpleaños de los 10 años, claro, y se creó que con una banda de amigos íbamos por toda España a ver muchas novilladas y tal, y veíamos muchos novilleros buenos que desaparecían al año o a los 2 años. Y un día nos surgió la idea de decir, ¿por qué no montamos una asociación para ayudar a un chaval, para financiarle la, entre comillas, ayudarle, vamos a decir, la carrera, y a ver, y tal, y empezó que sí, y al final se montó la asociación. Y el primer torero fue Tomás Campos, que es un torero de Llerena, Badajoz. El segundo fue Alejandro Marcos, de aquí de Salamanca. El tercero, Manuel Dos de Leguarde. Y luego Cristian Parejo, que es de Chiclana, pero vive en Béziers, tiene la particularidad de, vamos a decir, mitad español, mitad francés. Y ahora estamos ayudando a un chaval de aquí, que es de Zaragoza, pero en las que vive en Salamanca, que es Iker Fernández El Mene. Nosotros la satisfacción que tenemos es cuando los toreros contra las orejas, así de fácil. Pues hemos disfrutado mucho en las alternativas, sobre todo en Santander, la de Alejandro y de Manuel también, que se la tomó en Santander, y en Béziers con la de Cristian Parejo el año pasado, que toreó con Castella y estuvo muy bien. Y claro, y nosotros, vamos a decir que los trofeos de los niños son los nuestros. Estamos ahora con el Mene, que es el último de la fila, que es un chaval con una personalidad muy particular, hablando de toreo, vamos, muy majo chaval también, y estamos a tope para llevarle, la meta es llevarle a la alternativa. Desde mis inicios siempre han estado muy pendientes de mí. Ya son varias las jornadas de campo las que se han hecho. Me han regalado varios toros que a estas alturas de la temporada pues sirven muy bien para ir poniéndolos a punto. Y además que bueno, cuando he ido por Francia son muy buenos aficionados que me han estado acompañando y apoyándome en todas sus plazas.
me siento muy afortunado que la JT haya confiado en mí, ¿no? En uno de sus toreros, visto el buen gusto que tiene hacia ellos y la ayuda que nos ofrece. Trabajan mucho para nosotros, ¿no? Es un placer y un orgullo que nos lleven a prepararnos al campo para matar toros y bueno, y el cariño que le dan a los toreros, ¿no? A cada uno de sus toreros, así que siempre estaré agradecido a su labor y a su trabajo que hacen por nosotros. Been on my mind, sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey, darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now.